Pues tenemos un tema tan serio, oiga usted, tan difícil de tratar, porque ningún ciudadano está satisfecho con sus autoridades electorales, ni con las locales, ni con las federales, ni con los tribunales, y todos estamos ciertos de que es una dependencia o varias dependencias o instituciones que, para lo caro que nos salen, son extremadamente ineficientes. Pues, Víctor Rivas, ya verás que aquí no le mandamos recados a nadie, lo decimos abiertamente. Entonces, de repente, también las decisiones de los tribunales, pues nos dejan un mal sabor de boca, porque seguramente son legales, pero esa legalidad no les quita la amoralidad. Esa legalidad no hace que el ciudadano se sienta satisfecho con las decisiones tomadas, no solamente a niveles locales, sino a nivel nacional. Toda la precampaña hecha, por ponerte un ejemplo, de Omar Fayad para alcanzar la candidatura al gobierno de Hidalgo, bueno, pues el mismo día que lo hacen candidato, el tribunal de su entidad determina que no ha hecho nada, que todo está correcto y que es... Pero esas decisiones también las hemos visto aquí por parte del tribunal, con la asignación de algunas multas que finalmente se pagan con nuestro propio dinero, que no le causan ningún daño al partido en sí, porque tiene otras formas también extraordinarias de irse allegando fondos. Y finalmente estas multas que ustedes les imponen, pues se pagan con nuestros impuestos. Es como lo del agua al agua, ¿no? ¿Qué me dices tú de tu tribunal? Pues antes que nada, doña espero Lilia, que me mantengas el habla y que te siga yo cayendo bien después de esto, ¿verdad? Ese es el motivo por el que estoy hoy aquí. Quiero primeramente agradecerle, doña Lilia, don Jorge, George y César, la oportunidad de estar aquí en el Estado de los Estados y poder no solamente compartir temas trascendentales, no solo de cara al proceso electoral, que sin duda también son de mucha importancia para la ciudadanía, sino por la oportunidad de poder saludar a nuestros paisanos quintanarroenses. Doña Lilia, el Estado de los Estados es un programa muy serio, así como lo son todos y cada uno de ustedes. Y por ello a mí, en lo que respecta al TECRO, me dejaría dejar muy bien puntualizado que el TECRO jamás le ha fallado a la ciudadanía, que año con año ha realizado de manera escrupulosa su labor de darle certeza a los resultados electorales, que en el proceso electoral 2013 nosotros no realizamos ninguna multa a ningún partido político. Tal vez usted se refiera a multas que pusieron las autoridades electorales federales. Le puedo decir que el proceso electoral 2013, que fue el primero que me tocó presidir en calidad de presidente del Tribunal Electoral, se rompieron todos los récords de impugnaciones de 13 años del Tribunal Electoral. Y también nosotros tuvimos a nivel nacional uno de los índices más altos de sentencias confirmadas. Le digo esto, los ciudadanos cada vez que han acudido en la defensa de sus derechos políticos electorales han encontrado una respuesta puntual del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y lo mismo los partidos políticos, nunca hemos dejado sin resolver ningún asunto, y el 96% de nuestras sentencias fueron confirmadas. Entonces, ustedes no ponen multas, ¿verdad? O sea, vaya... Las hace. Si el Instituto Electoral de Quintana Roo impone alguna multa a algún partido político, estas multas pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral local o, en su caso, ante. Sí, por eso, pero ustedes no ponen multas por. No es nuestra tarea. Precampañas y por todo ese asunto. No es nuestra tarea. Ahora resuelven las cosas que llegan a. Ahora, con la reforma de 2014, por primera ocasión, el Tribunal Electoral de Quintana Roo será competente para conocer del procedimiento especial sancionador cuando cualquiera de los partidos políticos, sus precandidatos, sus candidatos, violen las reglas de precampaña, de campaña, de exposición en medios de radio y televisión, pero dependiendo de cuál sea la falta que ellos cometan, serán competentes o la autoridad federal, en el caso de radio y televisión, o de espectaculares locales, pues será un servidor del Tribunal Electoral de Quintana Roo.